El caracolito es una enredadera de vistosas y llamativas flores. Durante todo el trayecto se escuchan los potentes gritos de las charatas. Desde el interior del automóvil pudimos ver cómo dos ejemplares se daban un baño de tierra. Los frutos de las moras también forman parte de la alimentación de muchas aves. Una charata no se molestó por nuestra presencia. La lantana es un arbusto de frutos globosos. El tordo músico tiene ese nombre por su canto. La malva del monte es un arbusto de flores anaranjadas. La brasita de fuego se distingue por su copete rojo. Es muy inquieta. Se desplaza por el suelo o por las ramas. Las campanillas de varios colores crecen en las orillas del monte. El mirlo busca comida picoteando el suelo. Se posa en las ramas, pircas, piedras o postes. El plumaje del cortarramas macho difiere en color al de la hembra. Su canto es muy característico, por eso a veces se lo llama ovejita o queo. Se alimenta de hojas y frutos. En este caso, come frutos de talilla. El Juan Chiviro o pepitero de collar se alimenta de los frutos del brucuyá y de la sóforo que crecen en las orillas del camino.
muy cantor también lo es el chingolo o cachilo. Es nuestro deseo que este ambiente en los costados de este camino se puedan conservar para el bien de todos los animales. Quedaron muchas plantas y aves por ver. Al final de nuestra recorrida, llegamos a la estancia jesuítica de Santa Catalina.